La Hermandad de la Mediadora, cuya denominación oficial y completa es Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, tiene su sede canónica en la Parroquia de la Encarnación, Ave María. Fue fundada en el año 1997 y sus titulares son Nuestro Padre Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Nuestra Señora Mediadora de la Salvación. En cuanto a sus imágenes titulares, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Redentor del Mundo, fue realizado en 2013 por el imaginero sevillano José Antonio Navarro Arteaga. La imagen del Redentor escenifica a Cristo en el momento de abrazar la cruz antes de comenzar el camino hacia el Calvario. En cuanto a Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, es una dolorosa de vestir realizada en madera de cedro policromada tamaño natural por el imaginero malagueño Juan Manuel García Palomo. ¡Sin avanzar! Venga, que se note, vámonos. Del mundo.
transitar del Redentor del Mundo por esta rotonda del Marqués de Lario con los sones de cornetas y tambores del Despojado de Granada. Mediadora de la Salvación, en la rotonda del Marqués de Lario, banda sinfónica de la Trinidad. Thank you.
venís aquí. Redentor del mundo, el nazareno de Navarro Arteaga, de la cofradía mediadora de la salvación, al que acompañaba musicalmente las cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Despojado de Granada. Y en el momento en que tengamos un sonido perfectible, limpio y que podamos llevar, pues escucharemos estas cornetas y tambores de estos granadinos de penachos de plumas blancas que nos recuerdan a nuestra banda de cornetas y tambores de bomberos. Así pues, escuchemos al Despojado de Granada acompañando al Redentor del Mundo. Acompañamiento musical y paso. Y en este caso, mediadora de la salvación.
La Hermandad de los Salesianos, cuya denominación oficial es Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de las Penas, María Santísima del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan Bosco, tiene su sede canónica en el Santuario de María Auxiliadora. Fue fundada en 1985 y sus titulares son el Santo Cristo de las Penas, María Santísima del Auxilio y San Juan Evangelista. Todas las imágenes son de Manuel Carmona Martínez. El Cristo data de 1989. La Virgen del Auxilio y San Juan Evangelista de 1990, Santa María Magdalena de 1991, Santa María Cleofás y Santa María Salomé de 1995. Porque es muy importante para Carretera Cádiz, y otra que es Fusionadas, que sabéis que el año pasado se hizo ya la concesión y ahora están con los trámites y el papeleo para a ver si arrancamos a la mayor brevedad posible y tener, pues eso, una casa de hermandad en una plaza importantísima como es la Plaza de Camas. Como plaza importante, en este caso plaza no, escalinata de personas, de malagueños, de gentes y foráneos que nos visitan, es la que por la que está discurriendo el crucificado de las penas salesianas, la Virgen del Auxilio, la cofradía salesiana, los hijos de Don Bosco, que nazarenamente se ponen en la calle y cofrademente con estos sones. Thank you.
de bucles y esos sones de la banda que acompaña a la cofradía salesiana de Jesús Cautivo. Thank you.
crucificado de las penas salesianas en este entorno de esa doble curva, dirigiéndose hacia la catedral malacitana para realizar estación de penitencia, y cornetas y tambores de Jesús cautivo acompañando el devenir y esa apreciación de las bocinas y de los paños de bocinas que cuelgan de las mismas que hacíamos anteriormente, en este caso justamente delante del trono del crucificado de las penas de la Virgen del Auxilio, que camina al encuentro de la penitencia catedralicia y hacer estación de penitencia en la propia iglesia. Las Reales Cofradías Fusionadas, cuyo nombre oficial y completo es Primitiva Hermandad Sacramental y Reales Cofradías Fusionadas de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores e Ilustre Archicofradía de la Santa Veracruz y Sangre, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, tiene su sede canónica en la Iglesia de San Juan. Sus titulares son Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna, el Santísimo Cristo de la Exaltación, Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y Favores, Cristo de la Santa Veracruz y Sangre, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Juan Evangelista. La cofradía tiene cuatro tronos. Thank you.
también después. Fusionadas.
hermandades, cofradías. Thank you.
La Hermandad de la Paloma, cuya denominación oficial es Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma, tiene su sede canónica en la Capilla de María Santísima de la Paloma, en la Plaza de San Francisco. Fue fundada en 1644. Sus titulares son Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón, obra de Juan Manuel Miñarro, de 1989, y María Santísima de la Paloma, obra de Luis Álvarez Duarte, de 1970. Estamos quietos en el sitio. Venga, aguantando aquí los tíos, ¿eh? Aguantando ahí, venga. Silenciamos nuestra voz para escuchar los sones de Santa María, de Nuestra Señora del Carmen, la banda de cornetas y tambores que acompaña al Señor de la Puente del Cedrón. Thank you.
licencia que acapara toda la imagen y que acapara toda la pantalla. Los hermanos caballeros realizaban la talla junto con la labor imaginera del malagueño Juan Vega, que incorporaban este elemento para que el trono de la paloma luciera como luce en este día, totalmente novedoso, totalmente nuevo, presentado el jueves pasado, como se presenta el cubrimiento pictórico del varal para que no se vea el metal, y vamos a estar atentos a ese cruce y a esos sones. La Puente del Cedrón toma el camino.
Parejo, que sustituyó esta precisamente de Juan Manuel Miñarro, que camina ya y va buscando ese final del recorrido oficial para encontrarse con la vuelta a su iglesia, a su casa hermandad y a la ubicación donde canónicamente se establece, que no es otra que la plaza de San Francisco de Málaga. Y esa realización de la policromía, el estofado, el bordado, la cera, la luz, el brillo, el movimiento y el tintineo y el cristal a esta dolorosa de la paloma que está ejerciendo la curva de entrada a esta ubicación entre calle Granada y la plaza de Espínola, con esas bambalinas y el sonido de la música que nos llega desde la banda de música Nuestra Señora de Palomares, de la localidad gaditana de Trebujena. Y cómo no, el sonido de la marcha de Hernández, Virgen de la Paloma. Un día te diagnostican cáncer. Y por un momento tu mundo se viene abajo. Es el principio de una gran lucha. Probablemente la más importante de tu vida. Y superarla, una emoción indescriptible. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. La Hermandad del Rico, cuya denominación oficial es Real Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Culto y Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titulado El Rico y María Santísima del Amor, tiene su sede canónica en la parroquia de Santiago y su casa hermandad en el número 12 de calle La Victoria. Fue fundada en 1658. Sus imágenes son Nuestro Padre Jesús, titulado El Rico, obra de José Navas Parejo, de 1939, y María Santísima del Amor, obra del imaginero hispalense Antonio Joaquín Dubé de Luque, de 1981, y es considerada por muchos historiadores como la mejor obra de su producción.
corporativo bordado por Sebastián Marchante en el Fajín, Rosario Mecida, como Mecida es la de este trono de la Virgen del Amor y la música de la banda de Nuestra Señora de la Soledad, incorporación sonora a esta Semana Santa. Thank you.
La Hermandad de la Sangre, cuya denominación oficial es Pontificia Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario, tiene su sede canónica en la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri y su casa hermandad en el número 10 de calle Dos Aceras. Fue fundada en 1507. Sus titulares son el Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de Consolación y Lágrimas. El primero estalla de Francisco Palma Burgos, de 1941. Con un grupo escultórico compuesto por San Juan Evangelista, obra de Ruiz Olmos del año 43, Longinos a caballo, Sayón, María Magdalena, María Cleofás y María Salomé, obra de Rafael Ruiz Liébana, Dolorosa, obra de Antonio Gutiérrez de León y Martínez de 1858. Por su parte, María Santísima de Consolación y Lágrimas es imagen de la escuela de Fernando Ortiz, data del siglo XVIII. Lanza es uno de los estrenos que presenta esta archicofradía en este Miércoles Santo, entre otros también la corona de espinas del señor, del escultor Juan Vega, y yo ahora os voy a dejar porque, David, tenemos la verdad un sitio privilegiado. Hay que dar las gracias a la familia de Miguel Barrientos, que nos ha cedido este balcón estupendo, desde aquí mandarles un abrazo. Y ahora yo voy a dejar que ya sea David a través de las imágenes, mientras escuchamos de fondo la Asociación Musical de la Vera Cruz de Campillos, que acompañará al señor, pues esa maniobra complicada, ¿no?, que tienen que hacer en este ensanche de Dos Aceras hasta el Instituto Gaona para ya enfilar carretería. Esa maniobra complicada, como decíamos, y arriba también la Virgen de Consolación y Lágrimas, en una salida que además ha sido muy emotiva, porque hemos visto al inicio de este vídeo cómo el sacristán de la iglesia de San Felipe nos comentaban, pues ha perdido recientemente a su hijo, y por eso es por lo que porta en la campana ese lazo negro, el Cristo de la Sangre. Y como decíamos, pues una salida pues que ha estado cargada de emoción, y el episodio de la lanzada, que es representado por esta archicofradía de la Sangre, que ya enfila su cortejo procesional por calle Carretería, y vemos ese grupo escultórico magnífico, el romano a caballo, las Marías junto a la imagen de la Virgen con el evangelista. Pues ahí la tenemos, la Virgen de Consolación y Lágrimas, que os queremos contar que luce en la campana un lazo rojo, no sé si ahora ya estamos viendo la imagen de la Virgen, con motivo del 800 aniversario de la Orden Mercenaria, también en la candelería, que también, pues como sabéis, es en media luna, es algo muy característico de esta cofradía, igual que el color de los capirotes de los nazarenos, de las túnicas, en ese malva también muy característico, y también portan el escudo mercenario con motivo de este 800 aniversario que os comentábamos. Ahí la tenemos, la Virgen de Consolación y Lágrimas, que también va a hacer la maniobra, como os comentábamos antes, compleja, para poder coger el final de calle Dos Aceras y ya enfilar hacia carretería.
Vamos también a escuchar a la banda de música de La Paz, que va a acompañar a Nuestra Señora de Consolación y Lágrimas. Caídos. Y después pues el bolero militar que hemos escuchado, que es muy pegadizo, y efectivamente, pues como hemos podido escuchar antes, pues viene mucho más reforzada la banda y suena muchísimo mejor. El paso del crucificado de la sangre, como decíamos, también es una incorporación de la agrupación musical que anteriormente no llevaba años atrás y que se incorporó en los sones, agrupación musical que acompaña y va muy bien a misterios, a grupos escultóricos, más que a imágenes de, o a determinadas imágenes de Nazareno, como ocurre aquí. Se busca, no sé por qué, en los grupos escultóricos la agrupación musical acompasa mejor, acompaña mejor el andar de los mismos, y siempre en los grupos escultóricos se buscan agrupaciones musicales más que quizás cornetes y tambores. Yo creo que en cierta medida es por los grupos escultóricos. A ver, son más como más voluminosos, y entonces la agrupación musical es como que te sientes más arropado, como que le da como una fuerza extra, aunque no olvidemos que realmente bandas de cornetes y tambores y agrupaciones, la diferencia hoy día es mínima, salvando un poco lo que son los platos de la agrupación musical, los platillos, pero después, bueno, el tipo de marcha pues varía, ¿no? También la instrumentación. Y yo creo que va en el tema ese de que la agrupación, las marchas son como un poquito más, tienen menos solos, son marchas más instrumentadas, son más pesadas, ¿no? Buscando la Plaza de Cama, aunque ya saben que los malagueños le hemos redenominado a la Plaza de Cama, porque don Enrique se acordará de nosotros constantemente, solo que la denominamos Plaza de Cama. Agrupación musical, si nos llega el sonido con nitidez, ahí está. We'll be right back.
Los sonidos, como decíamos, de la banda de música de La Paz. Thank you.
la Pontificia Real Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental de Culto y Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada tiene su sede canónica en la parroquia de San Pedro y su casa hermandad junto a la misma, en la plaza de Enrique Navarro número 1. Esta cofradía ya existía a finales del siglo XVIII, pero fue refundada en 1920. Sus titulares son el Santísimo Cristo de la Expiración, realizado por el escultor valenciano Mariano Benlliure en 1940, el mismo que realizó el Nazareno del Paso de la Cofradía de la Esperanza, procesionándose así las dos obras cumbres de Benlliure en Málaga. Por su parte, la Virgen de los Dolores es una talla que se atribuye a Antonio Asencio de la Cerda en el siglo XVIII. Rotonda del Marqués de Lario, Crucificado de la Expiración, Vera Cruz de Almojía, banda de música.
a la derecha. Medio paso a la derecha. Vámonos, otro medio a la izquierda. Medio paso a la derecha. Otro medio a la izquierda. Y otro medio. Quieto ahí. Oficial y que vuelve en este enclave a sonar